Amada familia, le seguimos. Vamos a, a continuar. Uh, Gracias, hijo. Si me ayudan a pasar, por favor, vamos a continuar. Quisiera que sigamos en Romanos capítulo 8. Y vamos a ver la traducción Palabra de Dios para Todos a partir del versículo 5. Acuérdense que empezamos diciendo que hay dos dueños. La carne es un dueño. Y el Espíritu Santo es otro dueño. Y la mentalidad es la que nos muestra a quién le pertenecemos. Los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del Espíritu. Y los que Things of the spirit. La mentalidad es algo que nadie más ve. Our mentality is something no one else can see. Pero uno empieza a notar. But you start to notice. Cambios dentro de uno. Changes inside of you. Piensas en lo que Dios quiere. You think about the things that God wants. Estás más consciente. You're more conscious. En los pensamientos que se levantan. About the thoughts that que no son de el Señor. ¿Se acuerdan ese texto en Corintios? Que dice que se levantan argumentos que están en contra de la palabra de Dios. Entonces los cristianos tienen luchas. La diferencia es la diferencia es que el cristiano quiere agradar al Espíritu. Esa es una gran diferencia. Yo me acuerdo cuando yo no quería agradar al Señor. Cuando sabía lo que estaba mal y me gustaba hacer lo que estaba mal. The thing that I was about to do was wrong, but either way I still did it. Eso lo quería hacer. Because that's what I wanted to do. Ahora, now, quiero I want to please God. Quiero hacer las cosas como a Él le I want to do things the way he it pleases him. Dice así. And it says like this. Encontramos en Corintios la escritura que dice, ajá. Vamos a verlo en la traducción Está bien esa. A partir del versículo 4. Está muy precioso esto. Lo voy a leer en español y algunas partes en inglés. Dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Son nuestras armas. También destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Fíjense esto, así podemos capturar todos los pensamientos. Vamos a ver la traducción, Reina Valera, por favor. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si, los cristianos, so, aunque tienen luchas en su mente, even they have in their minds, siempre llevan esos pensamientos they take those thoughts, cautivos para obedecer a Cristo.

Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Así que aunque se levante algo contra ti, el que está dentro de ti es mayor. Siempre gana. Siempre gana. Los que dicen la lucha fue muy fuerte. and those who say well the battle was very strong pudo mas que yo because it could beat me pues luchaste con el arma equivocada well you fought with the wrong weapon tu no eres mayor you are not bigger mayor es el que esta en ti bigger is he who is in you el que esta en ti who is in you el que esta en ti who is in Él you el es mayor he is greater no tu No, yo. No, yo. myself. Entonces tenemos que confiar en el que está en nosotros. So we have to trust him who is inside of us. ¿De acuerdo? Vamos a regresar entonces a Romanos. Romanos 8, a partir del versículo 5, en la traducción palabra de Dios para todos. ¿Cuál pensamiento predomina? thought predominates? Los pensamientos que predominan hay que ponerles atención. La Biblia habla muy clara cuáles son las obras de aquellos que le pertenecen al Espíritu Santo. Of those who belong to the Holy Spirit, y los que le pertenecen a, su, a la naturaleza de pecado. Y se identifica muy bien en la manera de pensar. It's very with the way of Dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla. Only think about satisfying it. Aquí hay algo muy precioso. And there's something very precious La naturaleza here. humana tiene deseos. The human nature has desires. Y ahí están siempre. And they're always there. Pero la naturaleza humana no tiene poder. But the human nature doesn't have power. Romanos 6.6 Roman 6.6 6. Quiero que se lleven esto bien claro en su corazón. And I want you to have this very clear in your heart. Antes de... de tener a Cristo, Before having Christ, la naturaleza pecaminosa the nature, no solo tenía deseos, tenía el poder para hacernos esclavos de ellos. Had the power to enslave us to them. Pero ahora, aunque los deseos se levanten, even though those desires rise, they don't have power. no tienen poder. No tienen poder. They don't have power, Porque el Espíritu Santo ahora vive en nosotros. Us, y nos ha hecho libres. He de la esclavitud. Ahora que el Espíritu de Dios vive en nosotros, aunque us, se levantan los deseos, mayor es él. Even though thoughts arise, que está en nosotros, who is of us, que los deseos que se levantan. Then those that rise up, mayor es él. Is he. Amén. Dice, um, vamos a regresar. Okay. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu, But those who live according to the Spirit, solo piensan en satisfacer al Espíritu. Only think about satisfying the pleasuring the Spirit. La, la naturaleza humana tiene deseos pero no tiene poder but it doesn't have power. el espíritu santo también tiene deseos the Holy Spirit also has desires. pero también tenemos todo su poder para que terminemos haciendo lo que él quiere ahorita lo van a ver el que se deja fíjese ¿eh? ya no ya la naturaleza no puede obligarte dice el que se deja controlar por su mentalidad humana He who lets himself controlled by his human mentality will have death. Que que mente, but he who lets the Holy Spirit control his mind ¿tendrá vida y paz? will have life and peace. Días, Every day, andar en el Espíritu, being in the spirit, se resume en esto. is resumed. Is is summed up in this. Dile que sí a Dios. Just tell God yes. ¿Se lo que les dije? Eso, eso fue la conclusión del hermano Wilkerson. And remember what I talked about. That was the conclusion of brother Wilkerson. Andar en el Espíritu. Being in the Spirit. Es simplemente. Is simply. Decirle al Espíritu de Dios que sí. saying to the Holy Spirit, yes. Hablamos de la dependencia que tuvo el Señor Jesús de su Padre. We talked about the dependence that Jesus had of his Father. Él dijo, nunca he dicho nada a menos que el Padre me lo diga. He said that I never said anything unless the Father asked me to say it. Y siendo él Dios, and he himself being God, dependía tanto de su Padre depended so much on his father and do we think we're more intelligent podemos tomar that we're able to make decisions without consulting con with him first that we can open our mouth without first consulting it with him or is it that us no nos hizo de él? we weren't made to be dependent of him no, por el contrario no, in the contrary el Espíritu Santo vive ahora en nosotros the Holy Spirit now lives inside of us para tomar control in order to take control y debemos dejarlo and we have to let him debemos dejarlo we have to let him y decirle que sí. and tell and say yes versículo 7 Verse seven. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, someone, está en contra de Dios. Versículo 8. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Those who have the human mentality cannot please God. Versículo 9. En ustedes... No predomina la mentalidad humana. In you, the human mentality doesn't predominate. Sino la del espíritu. But rather of the spirit. Porque el espíritu de Dios vive en ustedes. Because the Holy Spirit lives inside of you. Sí, hay luchas. Yes, there are battles. Pero no predomina. But they don't no predominate. Sí, vienen pensamientos. Yes, thoughts come. Sí, se levantan deseos. Desires do rise, Pero cuando vive el Espíritu Santo dentro de nosotros, when the Holy lives of us, Él es el que predomina. He is the one who él es el que dirige. The one who guides. Y andar en el Espíritu, and being in the Spirit, andar en el Espíritu, being walk, in the, walking en el Espíritu, significa decirle que sí a Él. Means saying yes to him. Decirle que sí a Él. Saying yes to him. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver Gálatas capítulo 5. Galatians chapter five. ¿Están aprendiendo, mis amados? Okay. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Verse 16. Y vamos a verlo en la traducción, lenguaje actual. Esto es muy poderoso. El párrafo dice obedecer al Espíritu de Dios. Y es fácil obedecerlo porque es el mayor. Es el campeón. Todo lo demás es más débil. Él es el mayor. Por eso les digo. That's why I tell you Obedezcan Espíritu de Dios, obey the Holy Spirit of God y así, and that way no desearán malo. you won't desire to do what's wrong. Que le digo que sí al Señor, so it means that when I say yes to the Lord algo le va a pasar a mis something's going to happen to my desires. Ya no voy a malo. I'm no longer wanting to desire what's Bad. Lo que cuando le digo que sí al Espíritu de Dios, When I say yes to the Holy Spirit, las demás voces the se aquietan are down, Las demás voces se callan. Each and every other voice is shut down, porque le dije que sí a Dios. I said yes to God. Ahora, yo quisiera, esta imagen ya la hemos visto. Now I will, we, we've seen this image before.: y quiero que la tengan en su mente. And I want you to keep it in your mind. A, un grandulón, a big person Con grandes person, músculos. With great, big muscles.: y a un and Just a small little um, skinny:: y ahí se van a poner con luchitas. Skinny man, and they both go and they're about to do a get in a fight. El, el chiquillo flaquillo. The skinny little guy Son los malos is the bad desires dice los malos deseos están en contra the bad desires are against de lo que el de Dios. what the holy Spirit wants y el de Dios and the spirit of God is against de lo que los malos what the bad desires want en esta esquina, so in this corner flacucho Los skinny guy, los malos deseos, the bad thoughts. En esta otra, And then on this other corner, el mayor, the greater one, El campeón, the champion. El que nunca ha perdido batallas, he who has never lost a battle, El que resucitó a Jesús entre los muertos, he who resurrected God from the dead, El que tiene el poder, he who has the power para vivificar, to bring back to life, nuestros cuerpos mortales. mortal bodies el gran the great el único the only Espíritu Santo Holy Spirit ¿Quién va a ganar? So who is going to y win? Ahí están los malos right there you know the bad desires y ahí está el campeón Right there the champion y se And so they get together Se levantan los malos deseos You know the bad desires try to rise y se ponen el Santo And they put themselves against the Holy Spirit. And so they start the fight. ¿Ustedes dudan de quién va a ganar? Do you guys doubt of who is going to win? La parte que a nos toca the part that is left for us to do es dejar que el tome la is to let the champion take the battle. Que el Let the champion be involved, y nosotros hacernos a un ladito. And we just set to the side, y dejar que Él tome la batalla por nosotros. And let him take the over for us. ¿De acuerdo? Amen. Dice, por lo tanto, Therefore, ustedes you no pueden hacer lo que se les antoje. Do you want. ¿Por qué? Why is that? Porque se levanta lo que se te antoja. because that which you try to desire rises Se levantan los deseos and those desires pero rise mayor es él, but greater is he que está en ti who is in que you que then those thoughts Así que aunque tenías antojos, so even if you had a cravings no for no you're not going to do them porque el Espíritu santo está en ti. because the holy spirit is inside of you no te asustes si llegan malos deseos. don't be scared if bad thoughts linger. A todos llegan, they all come to everybody. Pero mayor es él, but greater is He que está en ti, who is in you. Y toma esos malos deseos, and He takes those bad desires. Y toma la por ti, and He takes over the battle for y sales you. Más que and you come out as an overcomer. ¿Qué es andar en el so, what is it to be in the spirit? Dejar que el jefe It's to let the boss, dejar al campeón, to let the champion, dejar a nuestro Dios to let our God, tomar la batalla take the battle, y decirle a Él que sí. ¿Alguien dice amén? Can somebody say amen? Vamos a continuar. We're dice así, versículo 19. Verse 19: Todo el mundo conoce la conducta. All the world knows the conduct. Primero nos habló de una mentalidad. Ahora vamos a ver la conducta. La mentalidad produce frutos. The mentality produces fruits. Van a haber acciones. There are going to be actions. Se van a ver. They are going to be seen. La conducta de los que obedecen a sus malos deseos. the conduct of those who obey their bad desires no son fieles en el matrimonio aren't faithful in their marriage tienen relaciones sexuales prohibidas they have sexual relationships that are prohibited tienen muchos vicios they have a lot of addictions y malos pensamientos and bad thoughts no se les olvide esa palabra, malos pensamientos don't forget that word, bad thoughts adoran a dioses falsos they Praise false gods. Practican la brujería. They practice witchcraft. Y odian a los demás. And they hate everybody else. Se pelean. They fight. Ay, ay, ay. Se pelean. Oh boy, they fight. Son celosos. They are jealous. Se enojan por todo. They get mad because of everything. Son egoístas. They are selfish. Discuten. They argue. Y Causan divisiones. And cause divisions. Son envidiosos. They are, eh, they envy. Hasta matan. And they even kill. Se emborrachan. They get drunk. Y en sus fiestas hacen locuras. And in their parties, they do crazy things. Muchas cosas malas. Many bad things. Les advierto. Como ya lo había hecho antes, like before, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Entonces, cuando cuando la carne, cuando la mentalidad humana gobierna. Governs, Se nota en la conducta, en todo lo que hace. You can notice it by the conduct in everything Pero cuando that el Espíritu de Dios vive en nosotros, me encantan estas palabras. I love these words. No es que nosotros podemos. Es que Él es el mayor. Es que Él puede en nosotros. Es que Él puede nosotros. Inside of us, él empieza a limpiar su casa. And he to clean up his house, y él empieza a dominar. And he starts to dominate, él toma control, he takes control. Y se nota. And it's noticeable, no porque nosotros lo hacemos. Not we do it, es porque Él lo hace. It's he does it, en cambio, el Espíritu de Dios nos and, and <laughs> hace. Miren nada más eso. Has escuchado? Tú ¿Le has dicho a tu hijo una vez o lo haces o te hago? Child, or do it, or I'll make you do it? O te sientas o te siento. Or you sit down, or I'll make you sit down. No, nunca le dijeron así a sus hijos. Qué never oh, O te calmas o te calmo. Calm, calm <laughs> Aquí me encanta que dice y el Espíritu de Dios nos hace. And right here, I love the fact that it says that the Holy Spirit Holy Spirit makes us, Se levanta dentro de nosotros como poderoso gigante he rises of us like a giant, y nos hace And he makes us, Y solamente hay que decirle que sí. All we got do is say uh, yes. A ese gran poder que se levanta. To that great power that rises. Dentro de nosotros. Hay que identificar con facilidad We have to identify easier what's from him and what's not. The Holy Spirit makes us love others. Be always happy. Vivir en paz con todos. And live in peace with everybody. Nos hace ser he makes us be patient y and amiable. Y tratar bien a los demás. And to treat others well. Nos hace ser humildes. It makes us be humble. Y saber controlar nuestros malos deseos. And know how to control our bad desires. Aunque tengamos el Espíritu Santo. Even though we have the Holy Spirit. Right there are the bad thoughts. Hay deseos. There are thoughts. Pero esos deseos, desires. Those, but those desires no tienen poder don't have power porque Jesús de Nazaret destruyó su poder because Jesus of Nazareth destroyed their power en la cruz del Calvario in the cross. día conmigo nuestra naturaleza so say with me, our no tiene el poder doesn't have the power de obligarme to me a hacer lo malo to do what's bad, punto si sí, sí se levantan Yes, he rises, Pero mayor es él, but is he, que el que está en mí, who is in me, que el que está en el mundo, y él también tiene deseos and he also has desires, y tiene el poder. And he has the power. Me encanta cuando la Escritura dice que él nos ha dado el querer como el hacer lo que él quiere. What he wants us ¿Podemos ver esa escritura? Y ahorita regresamos a Gálatas. Él nos ha dado el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Y vamos a verlo en la traducción, um, lenguaje actual, por favor. ¿Están aprendiendo, mis amados? ¿Qué es andar en el Espíritu? What's Eso. To be in the spirit. It's Decirle just to que sea yes. el Señor. Hay que decirle que sí, sí. Vamos a ver, ajá, en la, en la Reina Valera 60, dice, porque Dios es el que en nosotros produce. ¿Quién lo produce? Dios. 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 Okay. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora véanlo en la traducción lenguaje actual. Tremendo texto. Porque es Dios. Quien nos motiva a hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo. Vamos a ver la traducción palabra de Dios para todos. Esa es mi favorita en este texto, fíjese. ¿Puede leer conmigo lo que dice, por favor? ¿Qué dice? Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. No solamente hace que mis deseos sean sus deseos. Not only does he let his be my desires, pero me da el poder he gives me the power para hacer lo que él quiere. He me da el poder. He gives me, the power. me da el poder. He gives me the power. Así que diga el débil, so now, he who said who was weak, fuerte soy. I am strong. No por mí. Not because of myself. Pero mayor es él but bigger is He who is in me than that who is in this world. He is conscious about our humanity. That's why he says, Yeah, well, without me, you guys can't. Even though Jesus of Nazareth could Ser be independent, he depended of his father. In order to teach us that without him, we can do nothing. And we don't have to. Because he is the greater one. Can somebody say amen? en la traducción lenguaje actual. Vamos a ver más abajito, versículo 19, me parece. Más abajo. Versículo 25, quiero que lo veamos en un compare, por favor. Dice, si el espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, bueno, ahorita vemos, está bien, no se preocupe. Dice, If we live by the Spirit, by the Spirit let us also walk. Si ahora vivimos según el espíritu, dejemos dejémonos guiar por el espíritu. Si pues vivimos animados por el espíritu, actuemos conforme al espíritu. Más abajo, si ahora vivimos por el espíritu, dejemos también que el espíritu nos guíe más abajo vamos a ver If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Más abajito. Si ahora vivimos por el poder del Espíritu Santo, sigamos la dirección del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. Él tiene dirección para todas las decisiones. He has a direction for each and every decision. Él tiene un deseo en cada una de tus decisiones. He has a desire in each and one of your decisions. ¿Y qué significa caminar en el Espíritu? And what does it mean to walk by the Spirit? Es decirle a Él que sí. It's to simply say yes to Him. Es decirle a Él que sí. It's to say yes to Him. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, When the Holy is of us, es fácil caminar así. Es fácil caminar así. Amén. Quisiera, para terminar, que me acompañen a Colosenses, capítulo 3. And may we please turn to Colosenses, capítulo 3. A partir del versículo 12. In verse 12. Este capítulo solo aplica para aquellos que han nacido de nuevo. This chapter only applies to those who have been born again. It says, "If you have resurrected with Christ." If you have resurrected with Christ, place your eyes in the things of of above, not in the things of this earth, because you have died, and your life is hidden in God. Me encanta en la traducción King James, si me puedes poner King James eh, 3 2, por favor. ¿Dónde están tus afectos? Where are your affections? ¿Dónde están tus afectos? Tus decisiones siempre se mueven por donde están tus afectos. Your decisions are always moved by where your affections are. Por eso es fácil moverte en, la, en un lado opuesto. That's why it's easy to move the Porque siempre tus afectos al final van a empujar más. Because always your affections will push more. Me gusta mucho el versículo 2 en esta traducción. And dice, I love it in verse two here. Dice en inglés. ¿Lo puedes leer en inglés? Set your affection on things above. Not on things on the earth. dice pon tus afectos en las cosas de arriba no en las de la tierra en la, en la traducción en español dice pon la mira tu enfoque pero en esa traducción dice pon tus afectos y eso es muy diferente los afectos a veces son los más difíciles de mover. Affections are sometimes the hardest thing to move. Pero cuando tus afectos están en Dios, but when your affections are in God, diferente. It's different. Y la dice, pon tus and the Bible says, put your affections. Si tú eres cristiano, if you are a Christian, pon tus afectos. Put your affections in las cosas de arriba. In the things above, not in las de la tierra. Not The ones on earth. Vamos a ver versículo 12. 12. En la traducción... Reina Valera, ¿está bien? ¿Ustedes saben lo que es ser un representante? Vean tantito la traducción King James, por favor. Y me gusta ahí la palabra elect. ¿La puede subrayar la palabra elect? Dice, pónganse como los elegidos de Dios. ¿Ok? Ahora vean en la traducción Reina Valera. Ahí dice, escogidos. Una persona elegida, un representante de Él. Eso somos nosotros. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y amados. Y luego nos dice vestirnos de actitudes, vestirnos de virtudes que son de Él, de su carácter. Y esto lo podemos hacer los que hemos nacido de nuevo. ¿Están aquí? Vamos a ver y, y podemos decir nada más las, las, las virtudes. Vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y amados. Número uno, de entrañable misericordia. Number one, dress yourself of mercy. Pontela. Put it on. Y tráela. And bring it. Ahí se trajeron el maquillaje. You know, you brought your makeup. Se pusieron su ropa bonita. You put on your good clothes. Bueno, así ponte la misericordia. That same way, dress with mercy. Y tráela. And bring it. Si tienes al Señor en ti, se puede. And if you have God in you, you can do it. Qué es misericordia? What is mercy? Una idea. Just an idea. Misericordia es comprender las limitaciones de los demás. Mercy is to understand the limitations of others. ¿La limitación en entrenamiento? The limitation in training. ¿En fortalezas? In strength. ¿En educación? In education. ¿En experiencia? In en experience. Entender que todos están en un diferente nivel que tú. Y Con than una historia are, diferente. Con experiencias diferentes. Misericordia es Mercy is tratarlos entendiendo eso. Y además es una oportunidad de sembrar. Porque también la vas a necesitar. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. The Bible says that His mercies are new No todos reciben el mismo nivel de misericordia. Recibes la misericordia conforme a la das. you receive mercy according to the way you give it. Eso dice la That's what the Bible says. Sed be merciful para que padre sea so that your, our Father can be merciful la upon you. Que das The mercy that you give determines the mercy that you receive. So now mercy is understanding others Dándoles compasión, giving them compassion porque todos cometen errores, because everybody makes mistakes, porque todos pasan por problemas, because each and every one of us go through problems, porque tienen todos limitaciones, because we all have limitations y se les da ese nivel de misericordia. and we give them that same level of mercy la segunda es benignidad the second is Benignidad o kindness. kindness. Ser amables está en otra traducción. Ser amable. Y eso pues es fácil de entender. Trae la amabilidad, póntela y tráela. Bring kindness. Bring it and put it on. Póntela y tráela. put in on and bring it with you In Four Seasons you. nos obligaban a ser amables. In Four Seasons they used to force us to be kind. Y no estaba ser cristiano para ser amable. And you didn't have to be a Christian to be kind. No éramos amables porque los clientes se lo merecían. We were not kind because the clients deserved it. Casi ningún cliente se lo merecía. Almost never did a client deserve los it. Los clientes de Four Seasons casi todos eran de Nueva York. The clients in Four Seasons were almost usually from New York. Y judíos. And Jews. In pocas palabras. So, in other words. De muy pocas pulgas. They were very impatient. Mm -hmm. Muy productivos. But they were very productive. Y muy cansados. And very tired. Con la tolerancia en cero. With zero tolerance. Y nosotros tenemos que ser amables. And we had to be kind. No por lo que ellos eran. Not because of what. Were. sino por a quien representamos. But of who we were ¿Por qué traigo la amabilidad? No porque se la merezcan otros, sino it. por a quien represento. Who represent. Por quien me escogió. Who me. Por quien vive en mí. ¿Están aquí? Siguiente es humildad. The next thing is humbleness. Así como misericordia es reconocer las limitaciones de otros. The same way to you recognize the limitations of others. Ser humilde es reconocer las tuyas. Being humble is to recognize your own. Las tuyas. Your own. Que te que metes la pata y la has metido. That you make mistakes and that you have before. Que tienes lados muy ignorantes. That you have parts that are ignorant. Que tienes áreas débiles. That you have weak, que tú también necesitas perdón. Entonces la misericordia es entender a los demás en sus limitaciones. Humildad es tratar a los demás conociendo las tuyas. and humbleness is to treat others knowing your limitations. knowing that you also lack a lot of things. that's just an idea, but you may have more definition. Pontela. It. so put it on and bring it. Todas esas son del de Dios. all those are of the spirit of god. Todos esos son del de Dios. all those attributes are of the spirit of god. Entonces, ¿qué en el so what does it mean to be walking in the spirit? Ah, que me voy a poner esos atributos. Oh, that i'm going to place myself and dress myself of those attributes y que voy a dejar que esas virtudes and i'm going to let those virtues fluyan en mí. flow inside of me. Aunque lo pueda Esto se quiera levantar. Even if the wants to rise against, Me voy a dejar llevar por estas. I'm gonna be led through these. La siguiente es mansedumbre. meekness. Significa dócil. Which means to be docile. Ser manso no es menso. <laughs> no. no furular. <laughs> Significa. Que aunque tengas toda la fortaleza, tienes mucho conocimiento, you have, even if you have lots of knowledge, como un caballo fuerte, like horse, al mínimo movimiento del jinete, to the most dry, direction of the jockey, te dejas llevar, you ponte so la la los que somos del Espíritu de Dios la tenemos. Y la última es paciencia. Ya saben qué es eso. Y tenemos habilidades. Tenemos la habilidad de soportarnos unos a otros. We have the ability to um, put, up. put up with. Each other, de perdonarnos unos a otros to each other, de la manera que Cristo nos perdonó the same way that Christ forgave así us, lo haremos nosotros that's how we will do it. y sobre todo And above all, vestirnos de amor dress yourselves of love. y el versículo 15 es un gran resultado And verse 15 is the great result. a mí me gusta mucho el 15 en la traducción King James, we're look at it in King James version, porque En el versículo 12 empieza con una instrucción. Because verse 12 starts with an instruction. La instrucción es. And the instruction is. Put on. To put on. Vestíos, dress yourself. Póntelo. Put it on. Pero el, el, otro versículo, el 15. But verse 15. Ya no es una instrucción. Is no longer an instruction. Ahora es un resultado. Now it's a result. And let the peace of God. Y deja que la paz de Dios reine en tu corazón. La paz de Dios es el resultado. De caminar en el Espíritu. De dejarnos llevar por el Espíritu. Nunca tendrás paz. Si no tienes paz con los demás. Y estas grandes virtudes hacen que Dios nos corone make God, makes God crown us con su paz. With his peace. ¿Por qué voy a actuar así? Why am I act that way? No porque la gente se lo merezca. Not porque represento a Dios. Porque me escogió. Because he chose Porque me eligió. Porque I was elected. Y porque mayor es él. Que el, que vive, el que vive en mí. me. Que todo lo que hay en el mundo. ¿Alguien dice amén? Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque los que viven en ti pueden actuar de una manera diferente. Te damos gracias, mi Dios, porque crecemos en ese conocimiento, crecemos en el conocimiento de tu palabra, crecemos en la sensibilidad a tu espíritu y hoy tomamos una decisión, simplemente decirte que sí. Y tú eres el que hace la obra perfecta en nosotros. Mi Dios, quitamos toda resistencia a tu espíritu, toda resistencia. Y decidimos hoy, Señor, decirte que sí a tus deseos, a tus planes, a tu obra, en el nombre precioso de Jesús. Y Padre, te damos tantas gracias por el privilegio que nos das esta tarde de sembrar, el privilegio que nos das de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, el privilegio que nos das, mi Dios, de participar con nuestras finanzas, porque al participar en el dar, participaremos también en el recibir. Gracias, mi Dios, porque tú reprendes al devorador por nosotros y tú nos haces caminar bajo cielos abiertos. Gracias te damos, Señor, por este gran privilegio en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Nuestros sugieres les van a dar un sobre para que puedan ustedes llenarlo y en cuanto tengan sus diezmos y sus ofrendas, pueden pasar en el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios por siempre. Amén, gracias. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia, y vamos a dar gracias a Dios por esta gran oportunidad y porque Dios responde. Recuerden, mis amados, esto es un acto de fe y Dios responde dándonos una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Señor, te damos gracias y me pongo de acuerdo con la obediencia, con la fe de tu familia, de tu iglesia. Yo te doy gracias, mi Dios, porque así como hemos participado en el dar, así también participaremos en el recibir. Y tú nos darás a través de clientes, a través de oportunidades, a través de nuevas promociones, a través de cancelaciones de deudas. Tú nos darás, mi Dios, una medida buena, apretada, remecida y rebosante en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, dando gracias a Dios por nuestras finanzas. Amén. Y antes de irnos, yo quisiera que pase mi amado hijo Joshua aquí al frente. Acaba de cumplir 15 años. Oh. Yo tan joven y él tan viejo. Y también quiero pedir que pase Pablo. Pablo también está. Ay, acá estás, bebé. No te vi, campeón. No te vi. Pablo también. ¿Cuántos vas, cuántos vas a cumplir? Uh, siete. Siete añotes cumple Pablo. Así que vamos a orar. Dijan sus manos aquí al frente. Vamos a bendecir a estos preciosos. Padre, te damos tantas gracias por la vida de Joshua y la vida de Pablo. Gracias te damos, oh Dios, porque tú los guardas y el maligno no los toca. Gracias te damos, mi Dios, porque tú les haces más sabios que todos sus enemigos. Aún a su edad, tú les haces comprender sabiduría. Tú les das una pasión por tu palabra, por su llamado. Gracias por la dirección que tienes en sus vidas. Gracias, mi Dios, porque tú estás con ellos. Gracias te damos, Señor, porque tú les das un año lleno de paz, lleno de protección. Gracias te damos porque tu mano está sobre de ellos y bendición de Jehová son los hijos y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bendecimos a tus hijos en el nombre precioso de Jesús y la iglesia dice un fuerte amén. Vamos a dar un aplauso, por favor. Y quisiera tomarme una foto con cada uno, ¿está bien? Me voy a tomar una foto con Pablo primero. Don't go anywhere, Y luego con, con Joshua. Judy, a ver, con mamá, con mamá. Ahora con el otro campeón. Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso, por favor, a los compañeros. Y les traemos más pastel, pastel, pastel y no es dietético, así que mañana empieza la dieta. Pastor Ernesto nos da el honor de despedir el servicio. Damos gracias a Dios por la vida de Pastor Ernesto, de Pastor Katy que están aquí con nosotros. Gracias. Vamos a levantar nuestras manos al Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos tu iglesia. Que el Señor les guarde y les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga de ustedes misericordia y ponga en sus corazones mucha paz. El ángel del Señor acampe a su alrededor y les defienda. Les defienda. Arma forjada contra ti no prospere. No prospere robo, asalto, secuestro, extorsión. No prospere accidente en tu contra en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda tu casa sea salva. Tu casa no caerá en tus negocios, en tus empresas. Vendas cuando nadie vende y compres cuando nadie lo puede hacer. Y la palabra de sanidad sobre tu cuerpo se envía ahora y tú la recibes por las llagas de Cristo. Por las llagas de Cristo. Tú ya fuiste sanado, mi hermano. Tú ya fuiste sanada, mi hermana. Recibe sanidad divina fluyendo desde la cabeza hasta tus pies, pasando por tus órganos internos. Sé libre de dolor, de infección, de molestia, de síntoma, de diagnóstico. Sé libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que Dios te guarde, porque Él te guarda y el maligno no te toque. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo dice un fuerte. Dice un fuerte gloria a Dios. De la mano a su hermano, de la mano. Acuérdense, jueves de oración. Sí es, ¿verdad? Jueves de oración, todos cordialmente invitados, vengan y hablemos con el Señor y el Señor contesta. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Buenas noches.